Bienvenidos al concurso de abril de Archivo 007, donde vamos a sortear esta postal de Sin Tiempo para Morir de 007collector.com. Como podéis ver, es una postal fantástica de la última película de Bond. Yo, por ejemplo, tengo esta del mismo autor, que bueno, salen todos los actores que han hecho de Bond con su coche emblemático. Pero este mes vamos a sortear la última que ha hecho, que es la de Sin Tiempo para Morir. Bueno, y sorteamos no una, sino dos postales. Así que sin más, en primer lugar vamos a poner que vamos a grabar. No ha habido ningún socio solidario, así que participan todos. Enviar comentario. Vale, grabando concurso. Y este mes tenemos un total de 72 socios activos, como podéis ver. Bueno, pues vamos a preguntar a Siri a ver quién es uno de los dos ganadores. Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 72. La respuesta es 72. Bueno, curioso. Vale, tenemos a David, a Zin Rodríguez. Uy, espera, aquí. David Azin Rodríguez, como puedes ver. Su nick es 007 David Azin. Y ponemos como GG de ganador. Vamos a buscar al segundo ganador. Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 72. Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 72. Bueno, otra vez muy curioso. Número, vale, pero también es una posibilidad. David Prieto Martín, no tiene nick, le ponemos como segundo ganador. Vamos a buscar dos suplentes en caso de que los ganadores no quieran o no respondan al correo electrónico. Oye, Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 72. El resultado es 37. 37, vamos a ver. Otro, David Sánchez Tejedor. No tiene nick, ponemos como SS de suplente 1. Y vamos a buscar al segundo suplente. Oye, Siri, dime un número aleatorio entre el 1 y el 72. Y el 20 corresponde a Carlos Cuesta. No tiene nick y le ponemos como suplente 2. Pues hacemos un repaso del ganador. David Azin Rodríguez. Su nick es David Azin, 007 David Azin. Ganador 2 es David Prieto Martín. Suplente 1, David Sánchez Tejedor, hoy hay muchos Davices. Y en segundo suplente, Carlos Cuesta. Sin más, bueno, pues ya sabiendo los ganadores, recordaros que si queréis participar en futuros concursos, os podéis hacerlo siendo agente 00 desde 20 euros al año. Y aparte de entrar en estos concursos, tenéis un montón de ventajas. Sin más, me despido. Hasta luego.